Hey, buenos días, compas, o buenas tardes más bien. Bienvenidos al vlog del día de hoy. Faltan como 40 minutos para que empiece a ir al trabajo, pues, o que tenga que ir al trabajo. Pero antes de eso, tengo que hablar algo muy importante, que ahora es el día de elecciones, se puede decir, aquí en Estados Unidos. Y lo que voy a hacer es ir a votar a, se puede decir, a mi ubicación, así, pues, donde yo tengo que votar. Y, pues, bueno, pues, al ratito hablo más sobre el tema, pero sí, es muy, muy importante votar. Si es que las próximas elecciones, sea en México, Estados Unidos, donde sea, vota. Tocó votar en una casa, pero ahora hicieron esa mano en una casa. Al rato le explico qué pedo. Y así es como se vota en Estados Unidos. Bueno, la neta no enseñé el proceso y todo son madre, ¿verdad? Pero sí, es igual que en México. Bueno, en este caso aquí fue en una casa, pues, que en Tijuana también ha sido ido a votar y es en casas. Normalmente es en parques, en lugares públicos, así, pues, como la última vez que he votado aquí, pues, en Estados Unidos he sido en un gimnasio, así, pues, en una comunidad. Pero bueno, en fin, ya me voy. Y al rato, como dije, hablo de la importancia de votar. Voy a hablar al rato sobre el tema y, pues, sí, bueno, pues, realmente ahorita lo puedo hablar, ahorita que lo tengo fresco en la mente, se puede decir. Pero sí, es muy, muy importante votar, ¿no? Nomás porque haces que tu voz sea escuchada, se puede decir, en una forma, sino porque, pues, estás prácticamente practicando uno de tus derechos, que es votar y tener el derecho de expresarte, pues, como tú quieras. Tienes el derecho de escoger quién va a ser tu líder, o sí, pues, prácticamente, o quién va a estar a cargo, pues, del país, o sí, pues. Y a lo mejor una de las ideas de las que la persona tiene, lo que sea, no es de las mismas que tú tienes, pero, pues, puede tener otros méritos, se puede decir, por los cuales la persona es, o porque vale la pena, pues, dar tu voto para esa persona, porque tu voto es muy, muy importante, porque, como dije, luego no tienes, si no votaste, no tienes el derecho luego de quejarte, ah, por eso estamos como estamos, ah, por eso, por gente como tú, que no se para y hace algo al respecto, es que seguimos como estamos, porque estamos de conformistas, de que, ah, de todos va a ser igual, ah, de todos va a ser esto, de todos aquello. Pues si tú no haces el cambio, pues nunca va a haber un cambio. Una vez comenzamos a hablar rápido, decirles que vinimos al Applebee's a petición de Claudia otra vez, porque hay unlimited, no wings, sino boneless, y todas las que puedes comer por 99 pesos. Provecho. Y ahí está el resultado final. Este es uno nomás. Yo creo que va a pedir como unos dos o tres de estos. Este es de Claudia. Y dice que no va a comer uno. Pero bueno, provechillo. Ahora sí ya. Ya salimos del Applebee's hace más de como 4 horas. Ahorita voy en camino a recoger a mis papás al aeropuerto. Acaban de llegar hace como unos 10 minutos. Me avisó mi papá. ¿Qué pedo con este güey que me mandó en la calle? Acá de hablar a mi papá. Me mandó un mensaje a mi papá hace como 10 minutos que habían llegado. Ahorita voy en camino al aeropuerto. Y pues sí, les quería hablar nomás rápido de ¿cómo se llama? De nuestra experiencia, se puede decir, ahí en el Applebee's. El Applebee's tiene ahorita una promoción de que es 99 pesos los martes y los miércoles, a 99 pesos, y puedes comer todas las alitas que quieras, pues, siempre y cuando te acabes a unas alitas, pues, hay un montón de reglas, pues, pero total, son 99 pesos para comer alitas ilimitadas, y te viene con papitas, con ranch y así, pues, y la neta muy, muy bueno todo. Y Claudia nomás sobrevivió hasta el segundo round, round 2. Yo sobreviví hasta el round número 3 y me las acabé todas. Claro, dejó unas del round número 2 y, pues sí, muy, muy buenas, la verdad. No como el lugar de las, el que se llama Alitas, de aquí en Tijuana, no me gusta para nada las alitas de ahí, eso que se llama Alitas. Al Cheltepino, ya sabes que ya saben que nos gustan mucho las alitas de ahí. Pero también el Applebee's, bueno, Applebee's es conocido por buena comida y así, pues. Y, pues sí, la verdad, estaban buenas ahí. Y, pues sí, como dije, muy, muy buenas. Y yo creo el martes que viene a lo mejor volvemos a ir para hablar con mi primo. Y ojalá no vaya bien otra vez. Ojalá que dure un poquito más en mis rounds. Eran de 2 a 3 calles sin límite de tiempo y duré las tres peleas. Los 3 rounds, se puede decir. Pero bueno, pues, como dije, ya voy en camino al aeropuerto ahorita. Voy a coger a mis papás y, pues, acompáñenme. Vamos por ellos, que, no manches, ya tenían 2 semanas o más de 12, un poquito más de 2 semanas que me habían abandonado. Vamos por ellos, pues, que ya los extraño, la verdad. Ya me avisó mi papá que ya llegaron. Así es que, pues sí, ya me estoy acercando aquí al... Pues sí, a la sección de ascenso, descenso, no sé, pero Simón, los que acaban de llegar,
Pero sí, dice Aeropuerto Internacional de Tijuana. Que por cierto, este aeropuerto se me hace demasiado chiquito para ser un aeropuerto internacional. Pero pues sí salen un chingo de viajes. Pero bueno, como dije, hay aeropuertos que están exageradamente enormes. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahorita. Pero bueno, sí, ¿qué pedo sigue siendo? Pero bueno, ahí estamos a ver a mis papás. Según están de aquel lado donde está el puente. Ah, ya los vi, creo que ya los vi. Ahí están. Queda rápido todo el desmadre. ¿Cómo están? Bien descansados. ¿De dónde salieron? ¿De Guadalajara? Sí. No me cansé de descansar. Mañana vamos a ir al canal. Ándale, ¿aquí? De vacaciones. Ah, no tienen suficiente. Y pues bueno, pues compas, hasta aquí el vlog del día de hoy. Y pues sí, como dije, llegaron mis papás, como vieron más bien, llegaron mis papás. Y pues sí, fue un buen, ¿cómo se puede decir? Una buena forma de terminar el día, la verdad, porque se les extrañaba mucho. Y pues sí, están aquí de vuelta y eso, y mañana se van a ir a Ensenada otra vez. Pero bueno, pues como dije, hasta aquí el vlog del día de hoy. Ah, les quería enseñar algo, que la neta la clase se la dejó bien machín, porque me ayudó a limpiar mi cuarto. Como pueden ver, está más limpio de lo normal. Y pues sí, no, como saben, esta área está, es un work in progress, como dicen. Y aquí mi escritorio, lo único que no debería estar ahí es todas las moneditas que están ahí. Las saqué según yo porque las iba a contar, pero a la hora ni las conté y me las terminé gastando. Y así pues, y voy a volver a meter como a mi mini alcancía. Como ya saben, la otra vez junté no sé cuánto, casi creo que más de 1,000 pesos, ¿no? Fue en puras monedas. Cuando fuimos al viaje al DF, pues. Y pues sí, wow, voy a dejar la luz prendida. Pero vamos, compas, como dije, hasta aquí el vlog del día de hoy. Espero verlos mañana por aquí de nuevo. Y espero terminen su semana con todo. Bueno, yo porque trabajo hasta el jueves nomás, pero ustedes no sé con qué onda. Pero bueno, espero termines tu semana con todo. Nos vemos mañana pues en el próximo vlog. Peace.